es un viñedo viejo que tenemos, es un viñedo que son 2 hectáreas, 27 exactamente, y es un viñedo que mi abuelo tendría ahora 110 años y siempre lo había puesto. Y yo tengo constancia del registro de la propiedad, que ese viñedo en 1893 estaba puesto. Entonces, quiero que lo veáis ahí, porque también lo mismo, cuando se habla de vinos prefectoréticos y se habla de viñas viejas, que lo habéis oído en muchos vinos, pues bueno, es relativamente cierto, lo cierto, dependiendo siempre todo con lo que se compare, ¿no? Si una viña tiene 40 o 50 años, pues puede ser vieja y lo compara con la que tiene 10, ¿no? Pero yo no he encontrado ningún viñedo que tenga tantos años como ese. No sé si lo sabrás, supongo que sí, ¿no? Pero en la zona de Rueda, no, y es muy difícil porque la filosera arrasó todos los viñedos. Y los viñedos que han sobrevivido a la filosera es simplemente porque, bueno, si entendéis, sabéis lo que es la filosera. La filosera es una enfermedad, es un bichito que vino de América, y lo que hace es ir por el suelo, se va metiendo por las rendijas del suelo, y pica las raíces del suelo, las raíces de la viña, y lo que hace es que por esas raíces se pudre. Coge poder UV, se estropea la viña, entonces queda sin la viña. Eso es lo que pasó en toda Europa. Es la forma de solucionarlo. La forma de solucionarlo que tuvieron en su momento, pues es traer cepas madres de América que estaban inmunes a esa filosera, cepas que cuando las picaba la filosera cicatrizaban y no las hacía nada, estaban inmunes a la filosera, y sobre ahí se injertaron las yemas de aquí, las yemas autóctonas de Europa. Si el terreno es de mucha arcilla, la filosera pasa y pica a las cepas estas que antes todas eran directas. Ahí ha sobrevivido el viñedo porque está en un terreno tan pobre, tan pobre, tan pobre, tan pobre, que la filosera no es capaz de pasar. Eso se produce a que ese viñedo pues produce más o menos, pues unas, dependiendo de los años, pues un 6, 7 mil litros, que son las 7 últimas botellas que boteamos con esta, son las 7 botellas. Entonces, pues es un producto, como ahí digo, muy exclusivo. Es muy difícil encontrar uvas de viñedos con 130 o 140 años mínimo, pues que es lo que tenemos constancia de ello. Expansión y costumbre, tradición y modernidad. De esta forma, la bodega de Javier Sanz Vini. Espera, es que me he olvidado decirlo de esa variedad nueva que también vamos a probar después. Esa variedad es una variedad que yo la he cogido en la seca siempre, hace de siempre. Y se dejó de poner porque se cortaba mal. Antes, claro, toda la vendimia era manual, ¿no? Era manual y era mucho más sencillo poder de esto vendimiar un berrejo o un viura o vendimiar con variedad porque corta, se tira de él y corta. Y esta viña, esta uva, se llama Alcorta, o Prieto Picudo Blanco, no corta. Entonces, como era difícil de vendimiar, pues se fue quitando. Como entonces tampoco se miraba demasiado la calidad de los vinos, que se vendían a granel y se importaban más los grados que la calidad en sí, pues bueno, pues se ha ido quitando y solamente quedan unas pequeñas cantidades, pequeñas, muy pequeñas, en algunos viñedos viejos, y ahí estamos recogiendo leña, ya hemos hecho plantaciones de ello y estamos investigando leña. No sabemos si va a ser bueno o si va a ser malo porque tenemos pocos datos, pero vamos, luego lo probáis.